Dice que se la... Dice, tú decides, ¿hacemos un minuto de meditación o una hora de meditación? Ahora tú tienes el poder, tú decides. Hacemos el Sutra del Corazón en la página 76. Me postro ante la triple joya aria, así una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra, su palabra. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría
el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Acá Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayape. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Que las asambleas supremas, que las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el mandala de la página 98. Oh,
Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Generemos la motivación que al escuchar estas enseñanzas lo que queremos es crear las causas para poder alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar recitando el mantra de Om Mani Padme Hum. Vamos a hacer tres malas juntos y luego, perdón, vamos a hacer 21 recitaciones juntos, cantando, y luego cada uno lo va recitando de una manera más rápida y vamos a tratar de hacer tres malas del mantra de Om Mani Padme Hum. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues porque el día de ayer, lunes, Reggie, una chica que, por la cual hemos estado pidiendo, que tenía cáncer desde hace ya bastante tiempo, pues ayer ya falleció. Entonces, pues vamos a hacer estas oraciones, estos mantras, para que ojalá en ese proceso de bardo, donde se encuentre, pues esté bien, que no pase por dificultades, por miedos, ni por nada, que pase bien por ese estado intermedio y que pueda obtener un buen renacimiento con condiciones lo más propicias, las mejores condiciones. Y así como ella, pues también hay muchos otros seres, muchas otras personas que han fallecido. Y también, ya que ella nos está inspirando a hacer estas oraciones, pues también vamos a pensar en todos aquellos que han muerto para que puedan tener un buen renacimiento. Y también, pues por todas aquellas personas que están enfermas de cáncer. Hay muchas personas que tienen cáncer. Entonces vamos a pedir para que esa enfermedad
puedan sobrellevarla y para que principalmente puedan recuperarse lo más pronto posible de esa enfermedad. Y entonces es, podríamos decir que es como una mini puya que estamos haciendo nosotros. Y claro, eso también incluye que pidamos para que exista alegría y felicidad en este mundo. Om mani padme hum. 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 Om mani padme hum.
Humani Peme Hum Kewati Nyuluda Chere Siwa Duyune Dowa Chikya Malupa Teri Salakopasho. ¿Hay cojines? Pregunta. Hay cojines todavía, ¿no? ¿A quién le falta cojín o algo? Sí, que hay que sentarse en el cojín, estará más cómodo. Está carísimo, ¿verdad? Re, ¿dónde se reserva? Sanda, ¿ni? ¿Jiri chumani? ¿Mola kanji chamajis? ¿No? ¿Sanga tono mabe, chumi tono beba, cesta menom yu, tabaji lo yores? ¿Da o jita? ¿Manzo tanda? ¿Muji rosares? ¿Te donda manzo manis chambres? ¿Da maranzo? Bueno, así que, ¿qué les puedo decir? Dice Gisela, ¿qué les puedo decir? Más que no sabemos qué va a venir primero, si mañana o la vida futura. Por eso, Esta es una frase que deberíamos de tener presente en nuestras vidas. No sabemos qué va a venir antes, si mi próximo renacimiento o mañana. Así que no pongamos tanto esfuerzo, tanta energía en planificar el mañana y pongamos más esfuerzo y energía en planificar nuestra vida futura. Porque ahora mismo no sabemos cuándo va a ser el momento en que, como lo que acaba de suceder, que una persona parta, deja su cuerpo, se vaya, y no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros y que nos estén recitando mantras. Así que hay que recordarlo, tenerlo presente para que nos ayude también. Esos preparativos para la vida futura son el tener un buen comportamiento con nuestra palabra, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Bueno, pues nosotros pues hemos escuchado enseñanzas. Tenemos interés en el budismo, en seguir esos consejos. Pues ojalá que no solo se quede en escuchar, sino poner en práctica lo que estamos escuchando. La verdad es que el 100% de todo lo que estamos escuchando, de todos estos consejos, no los podemos poner en práctica, todavía nos falta. Pero ese poquito, ese poco a poco que podamos ir aplicando en nuestra vida, ya va a ser algo en nosotros. Vamos, y entonces se ríe porque dice, vamos a meditar en ello. Entonces, no importa cuánto estás meditando en el día a día, lo importante es ser también una buena persona, una persona honesta. Lo debo ser si yo crees.
Dice que ser una persona honesta es importantísimo. Si somos personas honestas, entonces cuando nos llegue la muerte, nos vamos a morir con una mente en paz, con una mente feliz. Si por el contrario, somos personas que mienten con mucha facilidad, que solo están buscando engañar al otro, confundir al otro, mentir, aunque pues a lo mejor tengan un poco de interés y escuchen las enseñanzas, pero si sigue en esa misma línea de mentir, de engañar, entonces cuando llegue el momento de la muerte, te vas a acordar de todo lo que no hiciste bien, te vas a acordar de que no fuiste una persona honesta, de que a fulanito lo engañaste, de que a meganito le dijiste, y entonces ¿qué va a pasar? Pues cuando te estás muriendo no vas a estar con una mente en paz, no vas a estar feliz, vas a generar mucho remordimiento por todo lo que has hecho en esta vida, por todo el tiempo que has desperdiciado. Y en el momento en el cual generamos esa mente que está con remordimiento por lo que hemos hecho, entonces no estamos en paz y no vamos a morir en paz. Así que es lo que pasa es que a lo mejor en esta vida, claro, pues es muy, muy sencillo el mentir, el engañar, para así poder tener un poco de cositas de que disfrutar o personas de las cuales llamarles para que se sientan atraídos a ti, lo que sea. Pero acuérdate que cuando nos toca morir no nos llevamos nada, ni siquiera la compañía con la cual estuvimos disfrutando esos momentos, no nos vamos a llevar nada. Así como es como si en esta vida nos hubiéramos alcoholizado y nos hemos olvidado de lo que es, y entonces no nos vamos a llevar nada al final, y lo peor es que al momento de la muerte nos vamos a arrepentir. Así que si tenemos presente la muerte, vamos a tratar de ser personas más honestas, mejores personas, y entonces no habrá ningún tipo de remordimiento en nuestro corazón a la hora de la muerte. Y dice Geshe-la, eso se los digo, de verdad se los digo, con las manos juntas en el corazón. Por favor, sean buenas personas. Y bueno, pues como Geshe-la normalmente durante las enseñanzas nos dice, hay que cambiar, pues hoy no estoy hablando de cambiar, en el sentido de que ya los que están aquí presentes de algún modo son más antiguos en el estudio de estas enseñanzas, así que ya tienen que estar bien clara esa idea, muy bien enfocados. Darnos cuenta cómo el tiempo corre, el tiempo no se detiene. Hoy es el último día de enseñanzas con Geshe-la. Todavía hay actividades en el centro. El programa de actividades no ha terminado, pero hoy es la última clase de los martes con Geshe-la, lo cual significa que también ya el año 2012 se nos está yendo. Así pasa el tiempo. Y así se nos va el tiempo. Y luego ya viene el nuevo año y el tiempo continúa, el tiempo sigue pasando, el tiempo no nos va a esperar. Y
mi di gyuju te yungurus roba chiwa de marena na ni to ju soyan shogurus sanzu simdi dubushira ta maji di gude ma simdi ya gezile yungurus tanda. En resumen, debemos de tratar de comportarnos bien, que nuestras acciones, por lo menos estas acciones físicas, el uso de nuestra palabra, sean acciones buenas. Porque nosotros, para que realmente podamos estar conscientes de la necesidad de que nuestra conducta sea buena, es gracias a estar recordando la muerte. Cuando nosotros no pensamos en la muerte, no estamos recordando que nos vamos a morir, pues entonces por eso desperdiciamos mucho de nuestra vida y nos distraemos con muchas cosas. Y es que nuestra mente es así, se dispersa con mucha facilidad. Una manera de poder tener controlada nuestra mente, de tener nuestra mente bien enfocada a lo que es importante, es recordando la muerte. Y de todos modos, más adelante en el texto, nos van a hablar de cómo tener ese control de nuestra muerte, de nuestra mente, aunque es un factor importantísimo es recordar la muerte. Ahora sí voy directo al texto. José, ¿qué dijo la clase anterior, Gisela? Muchas cosas, no. El texto, ¿qué decía del texto? ¿Qué dijiste al final? Es que ya me distraje. Sí, ¿y qué más? La pasum. No sé por qué tengo la idea que también se mencionó las cuatro nobles verdades. Yo no digo que no, ¿eh? La regla, que es el asunto. Más que nada porque en el texto raíz lo menciona, las cuatro nobles verdades. Porque ubicándonos un poco más en el texto, estábamos hablando de las cuatro nobles verdades y se menciona cómo conseguir esa cesación, pues aplicando lo que son las ramas o las acciones de los... Ay, ¿cómo se llamaban? De los, ¿cómo has dicho? Las ocho ramas. Oye, está de dire, estaba de tedala be pa ver tembashis, tonchi le ta zumbachis, ta yo bulia ni, tanda pa ver tembashis ya de tonda shen ni, te tonda ha ko bachin tele zumbachis ro chis, o dos. En lo que nos estaba diciendo era, estaba hablando de las cuatro nobles verdades, en donde Papa Nampe, ¿qué es un sultana? Te da la pepa, te da la pepa. Tembashis, Tonquile, Tato Zumbachis, o te tonda, Shayalea, Zundu Zumshus, Sinishe. De Sham, de Katsu, de Soloka, Yatan, Shipshi.
Chonga, las olas, las. Vale. Entonces, está leyendo una estrofa que dice. Es la mitad de la estrofa número 15, que dice: siendo esto así, esfuérzate siempre en ver las cuatro verdades nobles. Recuerden que le está hablando al rey, y al rey le está diciendo: sea como sea, tú trata siempre de esforzarte por entender lo que son las cuatro verdades nobles. Es verdad que como rey tiene sus obligaciones, tiene hijos, tiene a su reina, tiene actividades importantes a realizar, pero que no se olvide de poder aplicar lo que son las ocho ramas supremas, porque eso es lo que nos va a ayudar a alcanzar la liberación. Tomando en cuenta de que nosotros tenemos, todos tienen engaños muy burdos. Y dice, no hay nadie que no tenga estos engaños burdos. Pero si se trabaja con ellos, a subyugarlos poco a poco, llega un momento en que no solo se puede subyugar los engaños burdos, también se pueden llegar a subyugar los engaños más útiles hasta ser capaz de eliminar de raíz los engaños, que significa alcanzar la liberación. Lo que le está diciendo al rey, también que es importante, que es la siguiente línea, es que incluso patrones en cuyos regazos descansan grandes riquezas mundanas pueden atravesar el río de las aflicciones mentales por medio de este conocimiento. ¿Qué significa? Le está hablando un rey, y un rey tiene de todo. Un rey disfruta de muchas cosas, está en completo estado de disfrute de objetos. Por eso dice, incluso los patrones, incluso personas importantes, en cuyos regazos hay grandes riquezas que los puedan llevar a sentirse bien y felices, ellos también pueden trabajar para eliminar los engaños. De hecho, deben hacer un esfuerzo por eliminar los engaños más burdos y los dejando atrás. De hecho, Nagayuna dice, por favor, trabaja en esa dirección, y así poco a poco se puede ir atravesando todo ese gran río de los engaños, de las emociones aflictivas, al conocer lo que se está explicando. Lo que quiere decir esta línea que se leyó es que si uno realmente quiere entrar en el camino de los Aryas, tiene que esforzarse. Entonces Nagayuna le dice, rey, tú esfuérzate, haz todo lo que esté en tus manos, esfuérzate por desarrollar estas cualidades y entrar en el camino de los Aryas. Y luego vienen otras líneas en las cuales también lo que busca es animarlo. Dice la línea número 116. Además, quienes realizaron la verdad no cayeron del cielo, no brotaron de la tierra como las cosechas. Antes eran tan solo personas ordinarias, sometidas a las aflicciones mentales. Entonces,
namne chaba babu ne hise kuran julu ma yombur vese na o ti amaris ne sane ji loda ji bu ne hise ji ji yombur vese na tinde maris nyumu rabane pa ke karso urta tomne chene kanda tangbo nyumu chiwa su su ji bu peba che ne ko ga da nyumu rabane jo da ne ne cha cha so ne ne ko ta bungu su tong chung ris ne maran zo de o Lo que significa, aunque la estrofa ya es... Lo que significa esta estrofa es que los que han conseguido la verdad, los que han logrado obtener esta verdad de manera directa, fue a través del esfuerzo. No es que aquellos que han conseguido esta verdad de manera directa es porque les haya caído del cielo, ni que el que hayan desarrollado eso en su continuo mental no es que han caído del cielo y ya lo han conseguido, ni tampoco es algo que está brotando de la tierra, sino que es a través del propio esfuerzo, a través de ver a los engaños, ver a esos engaños los más burdos, ver en ellos defectos y poco a poco ir trabajando para ir quitándole fuerza a esos engaños hasta que llegue un momento en el cual pueden ser capaces de eliminarlos. Así que es para darnos el ánimo necesario para decir, ellos también eran personas ordinarias, lo que pasa es que se han esforzado y ellos también tenían engaños, lo que pasa es que han visto la realidad de esos engaños, se han esforzado por estar eliminando los engaños y así han conseguido esos logros. Así que no hay razón por la cual nosotros no seremos capaces si nos esforzamos en esa dirección. No deberíamos sentirnos inferiores o incapaces de conseguirlo. La siguiente línea dice, es necesario predicar más al intrépido, subyuga tu mente, esta es la más útil y esencial de las instrucciones. El bendecido dijo que la mente era la raíz de la virtud. ¿Qué Tā karsiga rā sīna nīgdā chēvē sīdhū tā jīgwa dā chēvē dīngi gī nī gyāwū jirāng nā gyāchī māngbū shēgī yīn tī nian shū sī sēn shū tā nian shū sī gā rūwa tā rīng bē dāngā pēn bē dāngā yonā mē nā dī tōndā tōgdō dī shēgī yīn sō tī sī gī sū rūwa Lo que comienza diciendo es decir Cuando comienza, es necesario predicar más al intrépido, significa que tú, el rey, como es para el rey, dice, tú al rey, tú escucha lo que tengo que decirte, escucha estos consejos que ya te he dado, escúchalos con atención, que son de mucha utilidad. ¿Está? De hecho, y también termina diciendo, escucha estos consejos porque son consejos que han salido de la propia boca del propio Buda. Y esto tiene que ver con lo que normalmente nosotros pues estamos constantemente escuchando. Porque lo que se ha dicho es que la mente es la raíz de las virtudes. Entonces, te escuchamos constantemente diciendo que es nuestra propia mente lo que lo está creando. Es nuestros propios engaños que están creándose en nuestra propia mente. Está
chabatana tuzu chaba mata nimadaya tuzu nima mate to tinre yinju kanle yongzo de ta semon de ang gu yong bres ta o chön sim ji za yin bor song sa de o de res porque en realidad es creado por nuestra mente. Una mente negativa es la que está creando los problemas. Si en un lugar que ya toca las lluvias no llueve, o si en un lugar donde ya toca que salga el sol y no sale, claro que crea problemas. Todos estos problemas, hasta esos ambientales, son consecuencia de una mente que no ha sido controlada. Si es nuestra propia mente lo que lo está creando, pues con mayor razón debemos de tratar de controlar nuestra mente, que significa tratar de ser buenas personas, tratar de comportarnos bien, de que en el momento en el cual nosotros tratamos de comportarnos bien, ya estamos quitando el espacio a esos engaños, a esas emociones negativas. Y es trabajar principalmente con nuestra mente, porque si nosotros logramos controlar nuestra mente, logramos que sea una mente buena, entonces ya las demás acciones de cuerpo y palabra serán bondadosas. Por eso la raíz de estas enseñanzas, o la raíz de poder llevar a cabo las enseñanzas, está en nuestra propia mente. Lo que nos va a ayudar a tratar de controlar nuestra mente para que sea una mente bondadosa es principalmente al principio, pues recordar la impermanencia y muerte. Porque si estamos hablando de generar una mente virtuosa que esté dirigida a la virtud, esa es como queremos controlarla, esa es la forma que queremos darle a nuestra mente. Pues el primer paso en esa dirección es recordando impermanencia y muerte. Porque no quiere decir que haya otros puntos a contemplar que nos ayuden, pues también está la compasión, está el amor, está el contemplar la vacuidad. Pero para aquellos que estamos, dicen, aquellos como yo, que estamos en este camino todavía comenzando, debemos de tratar de hacer el primer paso, que nos va a ser mucho más útil que los demás, y es contemplar la impermanencia y muerte. Eso nos va a ayudar a darnos la fuerza necesaria para controlar nuestra mente. La siguiente estrofa no es del texto raíz que estamos viendo, es de una cita de un sutra que dice: esa mente mundano por la que nos dejamos llevar es la que nos está trayendo todos estos inconvenientes. Por lo tanto, si nosotros dirigimos nuestra mente hacia la virtud, hacia las enseñanzas, entonces todo lo que saldrá de ahí, todas nuestras acciones serán movidas por esta mente y por lo tanto serán acciones virtuosas.
Hablamos de dominar nuestra mente, controlar nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Y esto nos lleva a otra cita de otro sutra que dice: cuando nosotros controlar nuestra mente significa ir hacia acciones buenas. Cuando controlamos nuestra mente significa recordar la virtud, recordar lo beneficioso. De Huatren. Sim dubu chungsuna na lakwa tamja sim dubu teni yunguyo res. Sim yagwa dusuna na dewa tamja sim dubu teni yunguyo res. Do du na wata nishibiyo res. Ta kanda sim tanda di sim duru siya di la ta kuwa la nyeba mewa shinzu jik. No, so ta kuwa. Kuwa la jong tong guyo res. Kuwa jong tong su na na yun yuwa dijita dewa jimisho tiyo yo ma res. Sim duru ba se du chawa lekwa siya bata. Chawa ma. Ta? Chawa lekwa. Yina ya tinte nezu shen ni. Miguada, the button the todo chung yoder, alacaburis, in a kadukadu sha, no tendresenda, legacy and shendu gitikeris. Cuando, esto es que significa que cuando nosotros estamos controlando nuestra mente, significa que cuando nosotros tenemos el verdadero control de nuestra mente, entonces nuestras acciones van a ser acciones buenas. Cuando tenemos el control de nuestra mente, entonces nos va a llevar a la felicidad. Así que por eso hablamos de controlar nuestra mente. Controlar nuestra mente también es crear todas aquellas acciones. Y es que en el momento en el cual nosotros controlemos a nuestra mente, hagamos de nuestra mente algo bueno, algo bondadoso, entonces de manera natural nuestras demás acciones, las físicas y verbales, irán en la misma dirección, serán acciones buenas. Y eso acompañado con ver pues lo que realmente es el samsara, las desventajas del samsara, porque principalmente aquí está enfocado para alcanzar la liberación, y para ello pues uno tiene que primero ver todas las desventajas que existen dentro del samsara. Cuando uno ve todas esas desventajas, entonces surge en nuestra mente surge en nuestra mente esa necesidad de salir, y por lo tanto sabe que hay algo después de samsara que se puede salir, y que ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad. Así que cuando nosotros controlamos nuestra mente, estamos haciendo de que nuestras acciones sean acciones virtuosas. Y es también pues al controlar nuestra mente significa que estamos viendo la realidad tal cual es. Por lo tanto, como a veces Geshe-la no los dice, puede ser que con la palabra y con el cuerpo estemos acumulando acciones virtuosas, pero si nuestra mente es negativa, entonces se convierte en negatividad. Aunque aparentemente, físicamente, estemos haciendo algo virtuoso, si nuestra mente no va en esa dirección, se está cometiendo negatividad. Y es que la mente es la que tiene la mayor influencia en los otras dos acciones. Porque en el momento en el cual nuestra mente sea virtuosa, entonces todas nuestras acciones físicas y verbales van a ser virtuosas, ya no van a poder ser negativas. Ta de sung zo de da de shu de le de sung dom re ji ge yo re sta no dom ta na de chi yang yo ta le yu duo de qiao la no de 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 dom re dom ji ge yo su ton da do du na. En la siguiente estrofa, lo que viene es un resumen. Ahora es, ¿no? Chulandiga tampa, canla, canla, es.
Dice, aplicar toda esta enseñanza que se te ha dado será difícil, hasta para un monje. Da sentido a tu vida desarrollando las buenas cualidades de cualquiera de los consejos que practiques. Y bueno, pues en realidad este texto nos está hablando del hambre, aunque aparentemente no lo parezca, porque la estructura es diferente, la manera de expresarlo es diferente, es lamrin. Y lo que busca, al igual que busca los textos de lamrin, es mostrarnos ese comportamiento que debemos hacer, las prácticas que debemos llevar a cabo. Pero también tenemos que ser honestos. De repente poder hacerlo todo tal cual está explicado, o incluso el poder irse a la montaña, a aislarse para practicar y hacerlo todo perfectamente bien, no es fácil, ni siquiera es fácil para aquellos que son gelon, que son monjes completamente ordenados, que ellos a lo mejor tienen más oportunidad de irse a la montaña, de practicar. Aún para ellos es muy difícil poder conseguir practicar todo de manera perfecta y bien, pues con mucha más razón para los que son laicos y que tienen muchas más responsabilidades, muchas más cosas en las cuales están involucradas. Y claro, pues es todavía, las circunstancias pueden ser todavía más difícil para ellos ponerlo en práctica. Pero si por lo menos tratamos alguno de estos consejos, ponerlos en práctica, uno, dos, en ese poquito tiempo que podamos tener libre, poder aplicar alguno de estos consejos en nuestra vida, entonces poco a poco, aunque son poquitos, pero poco a poco, como somos constantes a la hora de aplicarlo, pues poco a poco van a ir mejorando, y poco a poco seremos capaces de llevar toda esa práctica, todo ese adiestramiento de manera completa. Así que es posible, hay que empezar poco a poco, pero viendo pues primero todos los inconvenientes de los reinos inferiores, viendo los inconvenientes de la existencia cíclica, buscar querer alcanzar la iluminación, en pocas palabras, todo ese camino hay que empezar poco a poco, pero se puede conseguir. Debemos recordar que aquí en esta estrofa Nagarjuna está como animándonos, diciendo, en resumen, con que puedas hacer uno de todo lo que estoy explicando, uno de estos consejos, con que uno lo puedas aplicar, ya es maravilloso. La verdad es que todos no los vas a poder aplicar en tu vida. Además, como laicos, pues tienen muchas otras distracciones, muchas otras
responsabilidades y por lo tanto más difícil puede aplicarlos todos. La carta está dirigida al rey y el rey es laico y le habla al rey como laico, pues tienes muchas responsabilidades. Pero no solo, esto no solamente va para el rey, sino para todos aquellos que somos laicos y que tenemos muchas otras actividades, responsabilidades, y que claro, tal vez poner en práctica todo no sea más difícil. Pero si por lo menos alguno de estos consejos, aunque sea uno de ellos, lo guardamos bien en nuestra mente, lo tenemos presente en el día a día, aunque sea uno que podamos practicar, ya poco a poco el resto va a ir viniendo, como cuando tenemos un mala que cogemos uno y luego ya las demás bolitas van a venir. Y luego lo que viene a continuación es la dedicación. En la dedicación comienza diciendo: alégrate de toda la virtud que todos los seres realizan. Y por otro lado, cualquier acción que hayas hecho buena, porque a veces también hacemos acciones virtuosas, pues cualquier acción buena que hayas realizado, dedícala para que ojalá esta acción me ayude a alcanzar el estado de un Buda. Y luego también dice, pues con esta, entonces, con esta agregados virtuosos que pueda yo conseguir alcanzar, salir del samsara y todavía ir más allá, alcanzar el estado de un Buda. Dice aquí, luego con esta gran, es decir, con esta gran cantidad de virtud que realices, también dedícalas para alcanzar la budeidad. La siguiente estrofa dice: llega a ser un maestro de yoga en todos los mundos. Es decir, cuando dice llega a ser un maestro de yoga, significa que llegues a practicar todo lo que hemos estado explicando ahora, que lo puedas aplicar y que puedas volverte hábil en ese adiestramiento, en esa creación de virtud. No, en todos los mundos, tanto de dioses como humanos, durante inconmensurable número de nacimientos, es decir, que podamos ser habilidosos en todos los renacimientos que podamos tener, tanto como humanos como dioses, y proteger a muchos seres indefensos con actividades como las del noble Chenrezig. Y
Y dice, en un nacimiento final, disipa la enfermedad, la vejez, el deseo y el odio. Luego, en un campo de Buda, conviértete como hizo el bendecido Amitabha, en el guardián del mundo, con una vida de duración infinita. ¿Qué significa? Pues que ojalá nosotros podamos ser capaces de actuar de una manera completamente correcta, de eliminar el apego, el odio, la ignorancia, y así estamos eliminando el resto de la enfermedad, la vejez, etcétera. Y así, cuando una vez que lo eliminemos, que podamos conseguir estar en una tierra pura del Buda, así como Amitabha. Así como Amitabha lo hace, que protege al mundo, protege a los seres, ojalá algún día yo pueda actuar y ser como Amitabha. Es una oración, o también podamos decir, es una dedicación. La siguiente parte pues también va en esa misma línea de dedicación, que nos dice, habiendo alcanzado el estado de la victoria que pacifica a humanos, a terrestres y a divinos, jóvenes celestiales, deleitados en placeres sensoriales y que extinguen el temor, el nacimiento y la muerte de multitud de seres afligidos, indefensos. Es una oración para que ojalá nosotros podamos actuar de esa manera. Y la siguiente estrofa dice, propaga la fama de la sabiduría inmaculada, la moralidad y la generosidad por regiones celestiales, el espacio y sobre la superficie de la tierra. Finalmente, alcanza el estado trascendente que solo nombre paz, sin temor, incorrupto y perfecto. En pocas palabras, que ojalá alcance el estado de un Buda. Y bueno, con esto lo que creo que comenzamos hace un año, lo hemos terminado. No sé cuánto habrá durado, pero fue un año, dos años, pero lo que sea, hoy terminamos. Hay algunas estrofas que Geshe-la no las leyó. Hay algunas estrofas que Geshe-la no leyó porque a veces había personas que eran nuevas. Entonces, a los que son completamente nuevos, le empezamos a leer estas estrofas, pues a lo mejor no les iba a ayudar. Porque principalmente las estrofas que no leyó son las que hablan del sufrimiento de los infiernos. Entonces, y este texto habla bastante acerca de esos sufrimientos. Para nosotros, la verdad es que sí que los deberíamos estudiar, deberíamos saberlos. Pero para aquellas personas que son nuevas y que de repente llegan y escuchan todo esto, pues tal vez no les iba a ayudar mucho, no se iban a llevar una buena idea de lo que en sí propone el budismo. Por eso es que
no los ha leído, pero son puntos importantes aún así. De todos modos, aquellas estrofas que podrían ser utilidad y que eran importantes saberlas y escucharlas, no las ha explicado. Dice Gisela, estas estrofas no las he leído porque que una persona nueva venga a escuchar enseñanzas y se vaya con una mente más deprimida de cómo vino, pues no le iba a servir mucho, pienso yo. Tampoco es que sea capaz de leer la mente de la gente y saber cómo está, pero yo creo que a lo mejor no se iban a ir muy contentas, no iban a encontrar la utilidad, por eso no los leyó. Pero siguen siendo importantes. Ustedes sí que os animo para que los lean esas estrofas. Son estrofas que están muy claritas, nos hablan del sufrimiento y buenos temas. Todos estos son temas los cuales debemos de reflexionar, de meditar. Así que nos habla del sufrimiento de los pretas, el sufrimiento de los animales, el sufrimiento de los infiernos. Nos habla también de los sufrimientos de los humanos y de los del reino de los dioses. De hecho, bastante nos habla de estos sufrimientos. Pero si no los leyó era pues porque a veces nos acompañan personas muy nuevas que a lo mejor no se iban a ir muy contentas de aquí. Además, estas enseñanzas que nos ha explicado Gisela son principalmente dirigidas para laicos, aquello que los laicos, como están expresadas especialmente para como laicos, ¿cómo podemos practicar? Y bueno, pues no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda, no lo sabemos. Así que ojalá que lo que nos quede de vida, ojalá lo utilicemos para ser buenas personas. Que a veces nos vamos a enfrentar a situaciones desagradables, pues que no nos llene la cabeza de preocupación. Darnos cuenta de que no nos va a ser de utilidad preocuparnos. También es importante que aprendamos a sentirnos satisfechos y que tratemos de ser buenas personas y que nosotros, cada momento que podamos y que vemos la oportunidad, hacer una acción buena. Y eso es como mejor podemos aprovechar lo que nos queda de vida. Como es nuestra última clase, por eso hablamos así. Por supuesto que en esta vida tener buenas condiciones es importante. Pero también hay que aprender a sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Porque si lo pensamos bien, y creo que lo sabemos por experiencia, mucho de nuestro sufrimiento, nuestra angustia, preocupación es porque queremos más y más y más. Es por la fuerza de la insatisfacción por la cual nos creamos más problemas. Así que hay que aprender a sentirnos satisfechos. ¿Tiene?
Y bueno, nuestros viejos amigos que nos están acompañando desde tiempo sin principio, amigos muy cercanos, llega un momento en el y que se quedan con nosotros bien, bien arraigados, bien afianzados. Estos grandes amigos que tenemos, que nos acompañan, que nos llevan a sentir enfado, a sentir molestia, a el que nos están provocando tantos problemas, no podemos pretender que van a desaparecer estos viejos amigos de un día para otro. Van a seguir surgiendo, pero por lo menos no alimentarlos más, porque ahora estos viejos amigos, estas emociones aflictivas, estos viejos amigos que tenemos, son los que tienen el poder sobre nosotros. De hecho, en los textos también lo dice. Nosotros no estamos en, no tenemos el control. El control y el poder lo tienen ellos. Entonces, por eso nos llevan a crear mucha negatividad. Cuando nos encontremos con una persona, pues, que está creando esa negatividad, hay que estar al pendiente que, bueno, esa persona tiene sus amigos muy bien arraigados y que por eso se porta así. Y ya está, no guardarlo en nuestra mente, porque si nosotros lo guardamos y generamos rencor y lo estamos recordando, solo nos hacemos daño. Y es mucho, mucho más beneficioso cuando nos olvidamos de aquello que nos han hecho. Así que ya sea que estemos recordando lo que es el precioso renacimiento humano, reflexionando en el precioso renacimiento humano, reflexionando en la muerte, reflexionando en la ley de causa y efecto. De hecho, cada vez que nosotros lo estamos pensando, lo estamos analizando, lo estamos reflexionando, es una meditación. La meditación puede ser tanto analítica como una meditación unidireccional en un punto. Pero cada vez que nosotros estamos pensando, bueno, el precioso renacimiento humano, ¿qué significa? ¿Qué es? Cuando lo estamos analizando y pensando, es una meditación. Así que, ya que le vamos a dedicar tiempo a reflexionar en estos temas, pues tratemos de generar una buena motivación de por qué lo estamos haciendo. Y una vez que hemos terminado de reflexionarlo, de pensarlo, hacer una dedicación. Si nosotros, y a lo mejor no tiene que durar tanto, 30 minutos que nosotros le hemos dedicado a reflexionar en alguno de estos temas con una buena motivación y una dedicación, es un trabajo muy bien hecho. Por ejemplo, pero para que todo esto salga bien, o para que lo podamos entender, tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionarlo, porque el solo hecho de recordar el precioso renacimiento humano, es verdad, ya nos está trayendo méritos, sí,
Pero poder entender su grandeza, su importancia, es porque lo hemos analizado, le hemos dedicado tiempo para pensar en ello. Y eso es muy importante que nosotros también lo podamos hacer. Y si nosotros nos ponemos a plantear el precioso renacimiento humano, como desde tiempo sin principio estamos inmersos en esta existencia cíclica, como todavía no hemos logrado salir, y es porque todavía no hemos sido capaces de utilizar bien este precioso renacimiento humano, con todas esas oportunidades, y pensar pues en todos aquellos otros seres que no tienen las condiciones adecuadas para llevar a cabo este camino espiritual. Nosotros con este precioso renacimiento humano tenemos esas condiciones perfectas para hacerlo, y que podemos hacerlo. Entonces, ese tipo de pensamiento que vaya generando, que estás reflexionando, en este caso, pues estamos hablando del precioso renacimiento humano, de su importancia, de su potencial y de la necesidad de utilizar esta oportunidad. A lo mejor le dedicamos en esta reflexión, en este análisis, unos 15 minutos o 30 minutos, o si alguien puede, una hora. Entonces estamos haciendo algo muy virtuoso. Y si además, pues antes de comenzar esa reflexión, pues tomamos refugio, generamos la mente de la bodhicitta y lo dedicamos también pues para que ojalá podamos ser capaces de llevar a otros seres hacia la iluminación, pues claro, este trabajo, este poco o mucho tiempo que le hemos dedicado, es un trabajo bien, bien hecho. Y cuando, por ejemplo, en el día que hemos hecho esa pequeña reflexión, luego decimos, ay, qué bien lo he hecho, por lo menos he hecho algo este día, algo provechoso. Es decir, también hay que regocijarnos de lo bueno que hemos hecho. Y al momento de regocijarnos, seguimos acumulando virtud. Porque muchas veces entendemos regocijo o cuando vemos a aquella persona que nos cae mal, que pues no le ha salido bien la cosa, que algo le ha pasado y nos alegramos por ello. Ese es el tipo de regocijo que no deberíamos hacer. Si hay que regocijarnos de algo, alegrarnos por algo, hay que alegrarnos cuando algo se hizo bien, cuando hubo una buena acción, o cuando vemos que una persona pues hizo algo muy bondadoso, hay que regocijarnos. Y esa es la manera como en el día a día, con los que están a nuestro lado, estamos practicando las enseñanzas. Y si nosotros cuando vamos a dedicar este tiempo para meditar, para reflexionar, pues y si podemos, pues aplicar lo que son los 6 preliminares, que antes de comenzar a ponernos a meditar, a hacer los preliminares, nos va a ayudar muchísimo, va a ayudar a que esa meditación vaya bien encandilada. De los 6 preliminares, ¿cuál es el quinto? Kurainda. A ti te pregunto. Germán, Germán. El quinto. Ya, José.
sabía no saberlo, pero Hama conan aran la controlan guillosa. Debe estar por le la boyosa reza. Cosa. Mandala pul gore. ¿No? Y en la tumbaro, ¿tá? Las siete ramas. Las siete ramas es el quinto punto. Oh, okay. Me entiende ahí, ahora es yude. Sí, hombre, está también ofrecimiento, está, y luego viene el mandala. Sí, se dice las siete ramas y el ofrecimiento de mandala. Estaba cerquita. Entonces, si nosotros antes de comenzar esa meditación hacemos los preliminares, nos estamos asegurando de que vaya bien encauzada la meditación. Porque si es que a veces nosotros es que no dedicamos bien el tiempo, no nos proponemos hacerlo bien, pero si incluso el primer paso que hacemos lo hacemos bien encaminado, bien hecho, pues eso nos va a beneficiar, ¿o no? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué nos va a beneficiar? Por ejemplo, dime cuál es el primero de los preliminares. Ese no me lo sé. Hakuma Sonsa. No conozco los preliminares. Te está dando una pista con la mano y no quiero. El primero de ellos es la limpieza. Y de hecho, simplemente cuando nosotros estamos limpiando, nos está dando, ya que vamos a limpiar, nos está dando puntos para reflexionar en esa limpieza. Porque simplemente cuando nosotros estamos limpiando la casa, ese primer punto nos está dando mucha oportunidad para que nosotros, al hacer la limpieza, podamos aprovecharlo para tener puntos a reflexionar, porque al final de cuentas lo más importante es la mente, y es lo que queremos, es darles a encauzar bien nuestra mente. Pues simplemente a la hora de limpiar tenemos una oportunidad para hacer algo positivo con esa mente o generar buenos pensamientos. Es un poco como Nagarjuna nos estaba diciendo, me parece que fue en tres estrofas, en donde nos está incitando a decir, tenemos que actuar, tenemos que llevar a cabo esas acciones, como conocer las verdades nobles para que podamos poder comportarnos como los seres arias, ser como los seres arias. De alguna manera nos está incitando a que nosotros podemos hacerlo. Porque simplemente cuando uno está haciendo la limpieza y pone su mente en ello y dice, así como limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos, podemos conseguir algo muy, muy, muy avanzado. Está la historia de esta persona que durante 3 meses se dedicó solo a eso. Mientras estaba limpiando, lo único que se repetía era limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos. Así como limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos. Durante 3 meses. No podía hacer mucha cosa más porque su mente no daba para más, pero eso lo hizo y logró alcanzar el estado de un ser aria. Nosotros tenemos muchas herramientas que ya podemos practicar, lo que pasa es que no lo hacemos. Y como no lo estamos haciendo, pues por eso no tenemos esos grandes logros. Pero en el momento en el cual nosotros comencemos a practicar, poco a poco vamos a ir avanzando. Oportunidades tenemos.
kane shaya ta ngonzo tanda lama dungbo ganga yagu yores ina da lalenda modu leger ta kan tuduji lalenda rochis odes ayin. Porque todo esto que hemos escuchado no es la primera vez que lo escuchamos, de hecho ya lo sabemos, lo conocemos. Lo que sucede es que todavía no lo estamos aplicando. Por eso el consejo es, ya que tienes esta información, ponla, llévala a cabo en tu vida. ¿Quieren preguntar algo? Pregunten. Yo sé que tal vez el día de hoy no haya muchas dudas acerca del tema que hemos tratado hoy, pero si por algo tenéis preguntas de otro tema, podéis hacerlo. Yo no sé si es una pregunta simple, pero yo es que no sé cuáles son las seis preliminares. Son seis preliminares y un ofrecimiento de mandala. Dale a ti, de chowa truk shingimesha. Vale, el primero de ellos es la preparación del lugar, la limpieza del lugar y poner las representaciones de cuerpo, palabra y mente adecuadas en el altar. Es decir, la preparación del lugar, la limpieza y la preparación del altar. Y el segundo es hacer ofrecimientos que se han adquirido de manera correcta. Y el tercero es ponerse en la postura de los siete puntos, la postura de imitación y la toma de refugio y generación de bodhicitta. Y el punto número 4 es hacer súplicas al campo de méritos. Y el punto número 5 se refiere a la práctica de las 7 ramas. Y el punto número 6 es una oración en la cual se está haciendo como un ofrecimiento, en el cual dice, pues es una combinación de ambas, en la cual dice, pues ojalá que desde la devoción correcta al maestro hasta el estado de la iluminación, el estado de un Buda, que pueda conseguirlo, que todo aquello todo aquello que desde ahora ya estoy realizando, desde la devoción correcta al maestro hasta el estado de un Buda, que pueda continuar y ir aumentando, y aquellos obstáculos que me impidan desarrollar el camino desde el principio, que es la devoción al maestro hasta el estado de un Buda, que se eliminen. Si quieren conocer más de este tema, la verdad es que está muy bien explicado en el libro de Liberación en la Palma de la Mano. Ahí hay una amplia explicación y estaría muy bien que, si tienen ganas de conocerlo, que lo buscaran ahí. Además ya está en castellano, así que es accesible. ¿Cómo se llama? Liberación en la Palma de la Mano. Aquí. ¿De quién es? ¿De es un texto de Lambrin. ¿De Lambrin? ¿En la Palma? Liberación en la Palma.
tipos de conciencia, la conciencia sensoriales y la conciencia de la mente. Ellos me decían que habían 100 y pico de conciencias. ¿Eso es cierto? ¿Qué es la dinámica que tenían tú? Coran, mi siempre tenían tú sopa. Sopa siempre tenían tú que lleva y esa. Ane, coran sanga la guidua. Ne di de sheba ki kola ke she insa sheba kani dus la insa sheba di ngo she ta ngo wan she konda wan she ta yi she yores la insa ne kuran tu sheba mambo yores sheba di kya halas yoresa sheba tu se changa jamda changa jazu kaya mars Shabha mambu jigarabhasa, gajir shabhar jenugar, chitan su rudu na honshi shini res. Lo que pasa es que en realidad las conciencias, poder contar las conciencias, no podremos, hay muchas conciencias. Cada pensamiento que estamos generando es con una conciencia. Vamos generando pensamientos, estamos generando estados de conciencia. Pero si uno quiere poner, en vez de dividirla en tantas partes, ponerlas, consolidarlas en la parte más esencial, se dividen en dos, en la conciencia sensorial y la conciencia mental. Parte de esos ya no hay. ¿Ya? ¿Yo me ves? ¿Pregunta? Yo, una. Sí. Aprovechando que es que la he leído ahora en estos últimos versos, algo así como practique, ¿puede practicar el yoga en todos los mundos y los reinos? Bueno, da igual, la pregunta. ¿Es posible que exista, hay algún reino de dioses que sea adecuado para la práctica del Dharma? Olvidé de hacer las preguntas. ¿Hay un reino de dioses que sea adecuado para la práctica del Dharma? Geshe la tanda de ñam tanda kare. Anso ti maon pala sasha sasha maret kanela gore kora la kiena inela insa mare shin penadi sangye shin chingandua sangye peso tinde sin sangye shinda no shin sangye shindom sunu tanshin sigaro tanshin ale tanshin tanshin di anso tanshin la kiena di nyamne chetu sarbe En las tierras de, en las tierras puras de los Budas, uno puede renacer ahí. Uno puede renacer ahí y tienes, claro, en una tierra de los, una tierra pura de estas, una tierra de los Budas, uno puede practicar. Hay diferentes tipos. Hay unas en las cuales puedes nacer y solo vas avanzando a más y más y más y más. Y hay otras en las cuales puedes retroceder. Pero si estás ahí, sí que puedes tener la oportunidad de practicar. Ahora, dentro de lo que se conoce como los reinos del samsara, que son, porque tú decías una tierra de dioses, ¿no? Como dioses, o en el mundo de dioses, tienes por una parte lo que son los reinos de forma y sin forma, que ahí son reinos de dioses. Por otro lado, tienes
en el reino del deseo, pues tiene los seis reinos, que uno de ellos es el reino de los dioses. Entonces ahí hay reinos de los dioses. En, del reino del deseo, el mejor lugar, el mejor renacimiento que obtienes para poder practicar es el humano. Pero también es verdad que a veces se puede plantear, a veces se dice de que puede existir un reino de dioses, un mundo de dioses donde pueda practicarse. También se plantea algo así. Sí, sería el reino de los 33 dioses, que no es una tierra pura, pero es un reino donde uno puede practicar. Es verdad que cuando hablamos de Ganden, pensamos en el monasterio que construyó la Amazon Kappa, pero Ganden también es el nombre que se le da a uno de estos reinos donde también se puede practicar el Dharma. Entonces, podemos hablar de, si hablamos de las acciones en general, son cuatro. Pero esto quiere decir las cuatro características que tiene el karma o las acciones. Que el karma es expansivo, que el karma... ¿cómo es? El karma es definitivo, el karma es expansivo, que crece. Lo que has creado, si no lo has creado, no lo vas a experimentar. Y una vez que lo has creado, no se elimina. Ya, ya. Si no se elimina, el karma se puede transmitir. No, ahora, ¿cómo puedes? Estar seguro de que la acción que estás realizando es virtuosa, porque a veces tú puedes engañarte diciendo esta acción es virtuosa, pero en realidad puede ser que estás siendo egoísta o algo así. Entonces pregunta, ¿cómo puedes saber que una acción que haces sea una acción virtuosa? Porque en algunas ocasiones tú te puedes engañar a ti mismo para creer que es una acción virtuosa. Geshe-la, Chawa sambo yin me kandes hakogi yo reza. Chawa sambo. Samsa langanso ti yabo yu. Su gogo tangi dua. Su samlo tangi dua. Ati yabo rez yine yabo mara. Ani une di gewasa tu gewasa gi yo une di chawa sambo rez kandes hakogi re. Ti drebu samdon yu rez. Sidan drebu samdon yu rez. Kan kanda Para empezar, uno tiene que estudiarlo para saber tener claro qué es una acción bondadosa, qué es una acción negativa. Y también pensar en los resultados que va a acarrear esa acción. Si los resultados de esa acción van a ser a corto plazo y a largo plazo beneficiosos, entonces es una acción virtuosa. Incluso
si pensando en las consecuencias de esa acción, piensas, bueno, a corto plazo no va a ser muy agradable, pero a largo plazo va a ser muy beneficioso, es una acción virtuosa. Y si una acción negativa, pues está muy claro, las consecuencias, si tú piensas en las consecuencias, una acción negativa, sus consecuencias van a ser tanto a corto como a largo plazo dañinas. Pero también puede darse caso que a corto plazo parece muy placentero, pero a la larga nos va a hacer daño. Entonces es una acción no virtuosa. Ah, sí. Tú eres profesora, ¿no? Por ejemplo, como ya la conocemos desde hace mucho tiempo, por eso, y tenemos la confianza de que no se va a enfadar, entonces Geshe la pone como ejemplo. Ella enseña inglés. Entonces, si está enseñando inglés pensando, en su mente tiene, pues, para que los niños realmente puedan hablar inglés, para que lo puedan comprender, para que manejen bien el idioma del inglés, por eso se los estoy enseñando. Y es muy cuidadosa a la hora de enseñárselo, porque realmente busca que el niño, el estudiante, lo aprenda bien. En ese caso, es una acción virtuosa. No tiene que ser algo tan extraordinario, simplemente cuando estás pensando, quiero hacerlo para que los niños aprendan bien el inglés. Pero si lo que tiene en la mente es, voy a enseñarles bien, pues, para que vean que soy buena maestra, para que tenga una buena reputación, para que hablen bien de mí, pues ya la motivación, pues, es otra, y por lo tanto no es realmente una acción virtuosa. Lo mismo con José, que también es profesor y también tiene sus estudiantes, que también serán difíciles. Ahora sí. Sí, que antes ha dicho que el karma que no se elimina. Entonces, si no se elimina, ¿se puede transmutar o se puede purificar? Dice la tanda de le caso sana de rebu yongi yo repa. Ani me pasó tu gimindu esa. O da le sambu yinane me usan que cuando yo res le nimba yinane. Había olvidado decir la pregunta. Entonces, que si el karma no se puede destruir, que se puede transmutar, entonces Geshe la contesta, si es una acción virtuosa, el enfado la destruye. Si es una acción negativa, también se puede destruir aplicando los cuatro poderes oponentes. Topshi kare reza. Ya lo habíamos dicho en otra ocasión. Korwa kare reza. Tunge. Naso kangen. Kangen sino maranzo rawa mengi de res. Kanda maranzo tanda. Preguntaba que qué es el samsara. El samsara significa el que no tenemos control nosotros, no tenemos nada de control, nos están empujando, porque es como si, por ejemplo, si tú estás muy mal, a veces dices, ay, que me saquen de aquí, pero no te saca nadie, sigues experimentando lo mismo, al igual que cuando estás muy bien y dices, que no me muevan de aquí, que no me quiten lo que ya tengo, y ¿qué pasa? Pues que cambia y otra vez estás en lo mismo. Eso es el samsara, el que no tenemos control, no lo tenemos dominado, en el que
aunque nosotros queramos quedarnos porque estamos muy a gusto, no podemos. Y el que quisiéramos salir porque estamos muy a disgusto, pues nos tenemos que quedar. Página 236, estrofa 5. Yambe pauchita que pata, kuntu sampote yande shinte, te da kunki jesu taluchi, que wadidan tamche raptumo, tu sunche, pe ye watamche ki, no wakala tsotu nampate, dati que we tsawa di kunkia. Sampo choche raptu mowarki. Manda la pulga de chela. Sashi puki junshi meto tranri ralin sini de jempadi. Sangye shintu mite uwaji. Rokunanta shila choparsho. Yesu lame kunsen rapten shinan katrin le chochu kepata. Los anten Pedro mesasunki, roe muse tatu negyushi, idam kururana mandala kamniyatayami.